Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal. Bienvenidos, ya sabéis, a nuestra sección Serie de Terror, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Estamos con Project Zero ya con su 10º capítulo, según tengo entendido y me habéis venido comentando. Mucho no me queda para terminar la serie. Bueno, nos quedamos en el capítulo anterior explorando 4 lugares concretos. No sé si os acordáis. Aquí. Estos 4 lugares, este lo hemos explorado, este también y este también. Nos falta este, que yo creo que será cerca de la zona del pozo, porque pone foto de lápida y recuerdo que donde el pozo había lápidas y aparte los árboles del fondo. Fijaros en la foto, parecen árboles de bambú de esos, ¿no? Pues yo recuerdo haber visto por esa zona árboles de ese tipo. Así que el pozo está aquí, así que es posible que sea esta zona. Tenemos que atravesar por aquí, salir, patapum, ¿vale? Venga, vamos para allá. Que por cierto, vamos, como bien nos dice el amigo Brian, muy mal de vida. Solo nos queda un objeto que es una botellita de agua salada, ¿eh? Un saludo desde aquí para el amigo Brian, que está siguiendo la serie fielmente. Vale, vamos por aquí. Y ahora por aquí. Necesito objetos curativos. Hay que fijarse muy, muy bien en la cabeza de Miku, ¿eh? Por si veis, la veis que gira para un lado o para otro, es porque hay algo bueno. Genial. Aquí habría algo. Película del 37. Vale. ¿Fantasmas de qué tipo? Mientras no sean de los que lanzan fuego. Cuidado. Joder, lo que quita. Vamos a movernos. Muévete, 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 muévete. Eso es. No le he dado. Pero ahí sí. Toma. Sin vergüenza. A ver. Traga atrás. Vamos, si estás gritando ya, hombre. Muérete ya, sin vergüenza. Te hace puñetas ya. Venga, perfecto. Uno menos. ¿Cuánto nos quedan? 7 disparos de la película del 37, ¿eh? Vale, hay botones con caracteres. Este dispositivo debe abrir la puerta. Hay algo grabado, pero está arrancado. Solo se lee una parte. Apenas puedo distinguir. Palabras, maldad, almas y pérdidas. Bueno, esta es la pista que nos dan para averiguar la combinación. Maldad, almas y pérdidas. Tenemos que mirar los documentos que nos indiquen algo así relacionado con maldad. A ver, infortunio. El infortunio, el año. Esto ya lo vimos. El ritual de seguramente fracasó y provocó el infortunio. Escapó la maldad. Y se perdieron 1347 almas. ¿Es posible que la combinación sea 1347? Vamos a ver. Ha hecho referencia a maldad, o sea que yo creo que debe ser. Vale. 1, 3, 4. Correcto. 1347. Venga, entremos. Lo bueno es que la zona esta del patio, lo bueno que tiene es que es una zona muy amplia. Si me sale un fantasma, que me va a salir seguro, porque me ha venido saliendo anteriormente, es que tenemos amplio espacio para luchar contra él, ¿eh? Mira, el pozo. No veo que Miku mueva la cabeza. Sí. Mira, esta es la zona. Ahí va. Que comience el ritual. Traed a Kiri. Mira, falta más, falta más, falta más, falta más. Vamos, le tenemos ahí que no se mueve. ¡Toma! Vaya, trallazo lo hemos metido ahí.
Se ha movido ya porque le estamos poniendo las pilas y ha dicho, me está poniendo las pilas. Uf, qué pasada tan rara ha hecho. Estás ahí escondido abajo, sin vergüenza. Vamos, si estás gritando ya. Me lanza un fuego de esos. Traca atrás. En la foto se ve algo, parece una letra. Vale, hacer puñetas. Bueno, no ha sido un fantasma muy complicado, ¿eh? Todo se ha dicho. Debemos volver a sellarla antes de que sea demasiado tarde, deprisa. Vale, bueno, esperaos un segundito que yo voy a dar un pasito por aquí buscando objetos curativos, porque es que estoy más seco que la mojama. Vamos, Miku, muéveme la cabeza indicándome que hay algo por aquí interesante. Mira, ahí brilla algo, de hecho. Vaya, es un libro, Los escritos del sacerdote. Ahora creo que el patriarca tomó una decisión equivocada. Kiri se ha dado cuenta de que ocultamos al invitado. Kiri está deprimida y nerviosa. El día del ritual se acerca deprisa. Espero y rezo porque todo salga bien. Muy bien. Pues no hay ni un puñetero objeto curativo, tío. No me lo puedo creer, tío. Mira, miras hacia la puerta. Voy a mirar, ¿eh? Pues total, no cuesta nada mirar. A ver si por aquí hubiera algo. Vamos, mueve la cabeza, que necesito objetos curativos. Un espejito de esos me vendría. Uf, me viene muy bien, muy bien. Espero que aquí no me salga ningún fantasma. Mira, ahí brilla algo. Genial. Genial. Lo único que no me salga aquí ningún fantasma, ¿eh? Que estoy de municiones. Dos objetos que brillan. Genial. Venga, a ver si tenemos suerte y uno de ellos es un espejo de esos. Bien, 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 bien. Hostia, película del 90. Esta no es la primera vez que la veo. A ver. Esto tiene que ser la rehostia. Esto tiene que pegar unos trallazos. Tiene el mayor poder de exorcista. ¡Buah! Al fantasma que pille le pego un trallazo, le dejo seco. A ver, ¿puedo entrar aquí? A ver si hay algún objetito o algo. Me ha vibrado el mando. Cuidado. Está mirando algo. ¿Estás mirando algo? Si me sale un fantasma me voy de naranja, ya lo digo, ¿eh? A ver. ¿Qué están mirando? Miku. Me vibra un poco el mando, pero no, no hay nada, tío. No, no hay nada. A ver, el techo. No. Bueno, pues nada, vámonos de aquí. Vaya, fantasma. Yo creo que no me compensa, acabar con el fantasma este. Así que, vámonos, porque es que no sé si voy a volver por esta zona. Mira, mal, le hemos dejado atrás. Quédate por ahí. No, no, sigue, sigue pestoseando. Sigue, sigue, sigue. Bueno, pues yo creo que como nos estamos alejando, parece que pasa un poco de nosotros. Venga, vámonos. Si no me sigue, mejor. ¡Ay! Es de estos que lanzan los fuegos. Mira, me acaba de romper el espejo, tío. La madre que le parió, tío, el fantasma ese, tío. A ver. A ver, a ver. Bueno, me ha roto el espejo, pero tenemos toda la vida. Por lo menos, vamos por aquí. Tenemos que volver hasta la zona donde estaba el armario ese con los cuatro dispositivos. A ver si no me salen más enemigos aquí. Que en esta habitación siempre que paso, toca premio. No, parece que está tranquila. Vale. Menos mal. Eso es. Esta habitación cuando paso toca premio, no es por nada. Vale, genial, ya viene, ¿no? Bueno, vamos a largar. Abre la puerta, hija, no tardes tanto. Venga, 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 tú lárgate y pasa de todo el rollo. Eso es. No sé, no sé ni quién es ni qué tipo de fantasma, pero bueno, me da igual. Me piro. Bueno, es de los que tiran fuegos, tío. Es que los fuegos son pum. Mira, ¿lo ves? Te siguen como misiles rastreadores, tío. No tardes tanto en abrir la puerta, que nos coge, hombre, que nos coge. Y ahí viene el fuego, ataca las narices. Ahí le veis, directo, como un misil a por mí. Te haces puñetas, hombre. Me va a dar. Claro, es que no se puede evitar de ninguna manera, tío. No se puede evitar de ninguna manera. Vete a hacer puñetas. Oye, por cierto, ahora que me estoy fijando.
Tenemos 18.000 puntos para mejorar nuestra cámara. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues de las funciones extras tengo lo más interesante, que es ralentizar y paralizar. Me gusta más paralizar. Esta vale 14.000. Bueno, pues funciones extras de momento nada. Especiales no tengo nada. A las básicas. 18.000, esta. Eso es. Venga, perfecto. Algo habremos hecho con esa mejora. Sube, sube. Tengo solamente un objeto curativo, ¿eh? El agua sagrada ese. A ver. Vale. No me acuerdo qué símbolo era cuál. A ver. Este es el último que hemos descubierto. Vamos a empezar con este, a ver. No sucede nada, vale. Vale, ese lo hemos dejado. Conectado está, vale. Es solamente ir trasteando con los cuatro símbolos, vale. No sucede nada. No. Es este. Vale. Dos. Sigamos. Vale, está mirando algo en el suelo. A ver si es este. No. Pues por descarte tiene que ser este. Vale. ¿Qué está mirando en el suelo? Miku, que te he visto que, que estás. ¿Dónde? 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 Está mirando algo, tío. A ver. ¿Qué miras ahí en el suelo? No, son como unos agujeros, pero no, no hay nada. No, vale. Bueno. A ver. Momento, como esto va a ser una foto de las normales y solo me quedan dos disparos de esas, vamos a cambiar a la película 14, que tengo un montón de munición, que para hacer la foto me vale esta también. La puerta, ¿me estás indicando? No, me estás indicando ahí sangre, sale un líquido rojo del orificio del pedestal que hay delante del armario. A ver. Han quitado algo del centro. ¿Qué será, tío? A ver, es que está mirando ella. ¿Lo veis? Se queda como mirando. Vale. Sale el líquido rojo. Han quitado algo del centro, dice. ¿Qué es eso que hay ahí? Espera, espérate un momento. Parece una especie de estatua, ¿no? No sé, algo curioso. A ver. Vale. Aquí no hay nada, aquí no hay que hacer nada más. Falta un objeto que hay que colocar ahí. Vale. Pero fijaos, el resto de sangre continúa afuera, ¿no? Parece. A ver. El resto de sangre. A ver. Mapa. No, archivo. No. La foto de pie de la escalera, foto de la novia. Espérate, eso vendrá aquí en foto. Esto es.
Sangre, tío. Bueno, parece que falta como una especie de estatua o algo así. Aquí, mira, he manchado algo rojo como sangre por toda la pasarela. Pues solo hay que seguirlo, entonces. A ver. La sangre continúa por aquí. Bueno, a ver dónde nos lleva. Mira, está mirando algo. La sangre continúa. ¿Qué has visto ahí que gira la cabeza? Mira. Bien, medicina llena. ¿Cómo voy de vida? Ah, bueno, voy prácticamente ya. Vale, la puerta. La sangre lleva hasta esta puerta. A ver. ¡Ay! Esos puntos del control. ¿Dónde? ¿Dónde nos lleva la sangre? A ver. Por aquí no veo rastro. Oye, en esta puerta no volví a entrar, ahora que me acuerdo. A ver. A lo mejor hay algo interesante dentro. Como para olvidarlo, ¿verdad? 13-12. No veo rastros de sangre, no creo que sea aquí, pero voy a entrar un momento por si hay algún objeto curativo que nos pueda venir bien. Mira, está viendo algo, Mico. ¿Qué ves? Allí, he visto que brillaba algo. ¿Qué es esto? Vale, piedra espiritual. ¡Eiva! Vámonos, vámonos, que no se ha salido un fantasmita. No tengo munición. Vámonos. Eso es. Prefiero, si me ataca, que me ataque aquí. Mira, por aquí continúa la sangre. Va por esta puerta. Paso de ese fantasma. Yo voy a seguir la sangre. Un charco de sangre enorme. Hay un enorme charco de sangre en medio de la habitación. O sea que aquí se. Cuidado, fantasma. Viene. Anda, si es el patriarca este. Pues a este hay que darle mandanga fuerte, ¿eh? Este es un sinvergüenza y a los sinvergüenzas ya sabéis que hay que meterles traca atrás. Vamos a probar con la del 74. Dejo la del 90 para cosas más serias. Vale, nuestro amigo el patriarca. ¿Os acordáis que nos acaba con la cadena? Con la katana. Está dolido, papi. Está dolido. Tiene un montón de vida, ¿eh? Vaya, me ha metido un catanazo. Bueno, lo bueno es que, como tenemos bastante espacio para luchar contra él, eso es. Cada vez que nos lance esa especie de fuegos, tenemos que dispararle. Bien. Dios, ahí le hemos metido 190 de daño, chaval. Ahora, hacer puñetas, tío. No ha sido tanto después de todo. Ahora esta tierra está envenenada. Hay algo en el suelo donde antes estuvo el fantasma. Sello del patriarca. Me pregunto si pertenece a aquel fantasma. ¿Qué miras? ¿Qué están mirando? A ver. Están mirando algo ahí. Esto. Película de 14. Vale. ¿Dónde está el sello del patriarca? Madera lacada con un carácter. Sello del patriarca de la familia Himuro. ¿Esto habrá que ponerlo en el armario ese donde había sangre? Quizá. Pues vamos para allá. Por aquí. Espérate, voy a cambiar la película. Eso es. Voy a poner la 14. No, espera. No, no la he equipado bien. A ver, esa puerta le pasa algo. Está como bailando, ¿lo veis? Uy, cosa más extraña.
Entra. Vale. Tenemos que volver a la zona esa. Aquí no sale el fantasma y no voy a entrar. Me parece que era por aquí. Y aquí había un fantasma en esta habitación, ¿eh? A ver si se ha ido. Sí, vale. Vamos por aquí. A ver, mueve la cabeza, a ver si ves algo. No, ahí no hay nada. Pues venga. Por aquí. Vaya, un fantasma. Bueno, es de estos que lanzan fuegos, tío. Estos son los que más rabia me dan de todos, tío. Se esconden en las paredes, tío. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Qué coño? Sí, 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 sí. Por aquí, sí. Sí, 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 sí. Voy a pasar de este fantasma, tío. Me empieza a lanzar los fueguitos esos que dan muchísimo por el culo porque te persiguen hasta que te dan, ¿eh? Eso es. Paso de este fantasma. Pírate por ahí, colega. Eso, aquí dentro no creo que entre, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo colocar eso ahí. Sí, soy yo el patriarca. Vaya, vaya, vaya. Pensáis lo mismo que yo, ¿verdad? Hay una momia de mujer conservada en una roca vaciada. El espejo sagrado está en una piedra dentro de la momia. ¡Es Kirie, seguro! Hay un hueco en la piedra. ¿Habrán quitado algo? Trozo de espejo. Ya tengo casi todos. Bueno, 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 chavales. Creo que hemos completado otro evento, por así decirlo, del juego. Vamos aquí. Eso es. Sobrescribimos, que además llevamos un buen rato sin jugar partida. Perfecto. Salimos. Kirie, noche final. Bueno, cerca del final estamos ya, amigos. Thank you.
Bueno, sabemos dónde estamos. La niña esta del kimono nos ha venido ayudando durante toda la partida. Nos va dando pistas. Es un coto normal. No tiene nada de especial. ¿Se supone que debo tocar algo? Un coto, yo no conocía, debe ser algún tipo de instrumento de música, no sé lo que es, realmente. Vale, estamos en la sala del coto, lógicamente. Bueno, vamos a explorar por aquí, a ver qué vemos. No mueve nuestra amiga Miku la cabeza. Mira, ahí brilla algo. A ver si es un espejito de estos buenos. Ah, una partitura. Cogí la partitura, es una canción antigua, pero creo que puedo tocarla. Bueno, antes de que toques nada, vamos a mirar. Nos indica la puerta. A ver aquí, en el armario este. Este armario yo creo que no lo he abierto. ¿Veis? Lo sujeta a una fuerza invisible. Por aquí no hay nada más. Hay que usar la partitura. Pero espera un momento. Antes de nada, a ver esta puerta. Si estamos encerrados o no. ¿Qué dice? La sujeta a una fuerza invisible. Estamos encerrados. Bueno, pues está claro que hay que usar la partitura en el coto. No conocía yo este instrumento, ¿eh? Vaya, vaya, ya habéis descubierto por qué decía que la sujeta a una fuerza invisible, ¿eh? ¿Puedes pasar o no? Sí. Una escalera que nos lleva a un piso superior oculto. Vamos. No empieces a hacerme pirulillas con el control, ¿eh? A estas alturas. A ver, una trampilla. Una puerta de trampilla de estas. A ver dónde nos lleva esto. Vale. Ahí no hay nada. No sé muy bien dónde está. A ver si el mapa me dice algo. Mansión desván. Ah, estamos en el desván. A ver. ¿Qué estás mirando por ahí, Miku? Esto estás mirando. Genial. ¿Un fantasma? ¿Dónde? Por ahí delante. A ver. ¿Dónde? Ah. Dios. Ese crítico me ha hecho daño hasta a mí, todo. 160. Bueno, más que un fantasma, diría que es la cabeza de un fantasma que venía directa por nosotros. Vale. No sé si puedo volver a mirar por el agujero ahora que no está la fantasma. La cabeza. ¿Qué dice? Creo que puedo ver la pasarela del segundo piso a través de la mirilla. Vale. A ver, un objeto. Venga, a ver si de suerte es un espejito. Medicina, bueno, no viene mal. Está vibrándome el mando por aquí. No tengo otro sitio donde ir, así que vamos a seguir avanzando. A ver. Aquí. Otro objeto que brilla o algo que mirar. Hay un agujero en la pared. La famosa sala de donde estaba el armario con las dos muñecas encima, ¿eh? Que tiene un punto guardado, por cierto. Por aquí, a ver. ¿Qué me dice el mapa? No, ahí. Nos dice que llegamos a una sala donde podemos guardar partida. Parece que está tranquilo. A ver. Por aquí, otra trampilla. Anda, si estamos en la sala de las estatuas de los Budas, pero en la parte superior. Vale, mira, allí brilla algo. A ver si tuviéramos suerte y fuera un espejito de esos chulos. ¿Qué pasa que me está vibrando el mando? ¿Qué me está avisando? Bien, película del 90. Despacio. Despacio sin caernos, ¿eh? Parece que no hay nada más.
objeto que brilla. ¡Bien! 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 Un espejo, genial. Vale. Aquí parece que no hay nada más. Me estoy fijando en si Miku gira la cabeza para un lado o para otro. Vale. Imagino que habrá que ir por aquí. Abre esa trampilla. Vale, la niña del kimono, que nos ha venido ayudando. A ver, ¿qué estás mirando, Miku? ¿Qué estás mirando? ¿Eso qué es? ¿Un cuadro? Hay un cuadro de vivos colores, tal vez signifique algo. A ver. Un espejo. Hay un gran espejo, tal vez todos los espejos de la mansión tengan un significado ritual. Bueno, pues es posible. Otro cuadro aquí. Y ella está mirando algo, pero no sé muy bien. A ver, no te gires. Está mirando algo ahí. Claro, es que hay algo que brilla ahí. Como demonios entro ahí, a ver. Tiene que haber alguna puerta o algo, ¿no? Por aquí. Sí, efectivamente. Vale. Mira, ahí brilla algo. Encontré un diario escrito en tinta negra entre varios libros viejos. El diario de Kiri. Hoy es el primer día que salgo a pasear. Estaba andando por el porche de la mansión cuando de pronto un hombre salió de la habitación de invitados. Es la primera vez que hablo con un extraño desde que llegué. Fue muy divertido. Ha venido a verme, me sacó de la habitación y salimos fuera. Me enseñó los nombres de todas las flores. Todo esto es tan nuevo para mí. Hoy volví a ponerme colorada, pero esta vez no quería esconderme. Vale. A ver, espera. Le he dado sin querer y me ha pasado la página. Pensé que era el mismo. Hoy he vuelto a pasear con él por el jardín. Qué hermosa es la flor del cerezo. Me ha enseñado mucho desde que nos conocimos. Ya ni siquiera me siento sola. A ver, ¿qué es esto que está brillando? Trozo de espejo. Cuarto trozo. Uno más y el espejo está completo. Pasador de pelo. Consigo un bonito pasador de pelo dorado. Tal vez era de Kiri, aquella mujer de la prisión. Kiri y Mafuyu? No, no es él. Tal vez sea el hombre al que amaba cuando estaba viva. A ver, coge eso, que está abriendo. Hay un viejo diario escrito a carboncillo donde solía estar el espejo sagrado. El diario de Kiri. Mientras miraba por la ventana vi a alguien paseando por el jardín. El hombre no me vio. Paseaba por puro placer, contemplando los árboles y las montañas. Árboles y las montañas. Hoy he vuelto a verle paseando por el jardín. Me vio enseguida y me saludó. No sé por qué, pero me puse colorada y me aparté para que no me viera. Cuando se lo conté al sacerdote jefe, se sorprendió muchísimo. Me dijo que no debía volver a mirar por la ventana durante un tiempo. Muy bien. A ver, ¿algún objeto curativo o algo? Otro diario. Diario de Kiri. El ritual de estrangulamiento se celebrará pronto. El patriarca y los sacerdotes están realizando sus purificaciones. Parece que toda la familia se ha reunido en la mansión para asistir al ritual. La mansión suele estar tan solitaria, pero al menos hoy está llena de vida. Uno de los sacerdotes se quedó mirándome hoy. Parecía tan triste. Soy la doncella del santuario. Tengo una obligación muy importante que realizar. ¿Pero cómo puedo cumplir ahora mi misión como doncella del santuario sintiéndome así? Ahora que he descubierto realmente lo hermoso que es vivir. Ahora que he involucrado
a ese pobre hombre. ¿Hay nada más? No. Bueno. Se van dando más detalles poco a poco sobre Kiri, ¿eh? Y el ritual. Bueno, al que se vio sometida. Bien, fotito, niña de blanco. Vale, perfecto. A ver, te estoy dando para que avance para acá. No me seas condenada, ¿eh? Bueno, yo lo que voy a hacer es correr porque me está persiguiendo. Vamos, eso es. Corro como pies en polvorosa, ¿eh? No sé muy bien a dónde, pero a algún sitio llegaré. Por aquí. Mira, por ahí viene. Pues por aquí. Mira. Que me coge, que me coge. Tú corre. Corre y no mires atrás. ¿Ya? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí. Bueno, nos dice que esa puerta está cerrada. Vamos a ver si es verdad que está cerrada. Vaya, le han puesto un tablón. Hombre, que sí está cerrada. Bueno, está claro que por ahí no tengo que tirar. Vamos por aquí. A ver si esta está cerrada o está abierta. Vale, la habitación de los Budas. Mira, algo brilla ahí. ¿Objeto curativo? No, un pergamino. Manual del sacerdote. El espejo, bendito con la protección de los cinco dioses, repele el desastre. Al abrirse la puerta, quédate ante la roca de espejo, que está delante de la puerta, y mira hacia el espejo de la puerta. Después, sella la puerta con la soga de la doncella. Los elementos mencionados deben estar presentes para que el ritual se celebre con éxito. Debemos evitar el infortunio a toda costa. Esa es la tarea que los dioses encomendaron a la familia Himuro. Muy bien. Allí brilla algo. Está decorado con flores artificiales antiguas. No, pero ahí brilla algo y estás tú mirando, de hecho. Un pergamino, manual del sacerdote. La puerta de entrada a la tierra de los muertos, temida y venerada desde la antigüedad. Si falla el cierre de la puerta, se producirá el infortunio y se desatará la maldad desde los infiernos. Las almas a quienes toque la maldad quedan atadas a este mundo y no pueden salvarse. Debemos evitar el infortunio a toda costa. Ese es el deber de la familia Himuro. Muy bien. ¿Habrá algún pergamino más por aquí? Mira, está mirando algo. Manual del sacerdote. Ningún documento recoge la historia de la puerta del sótano de la mansión. Los Himuro han recibido el encargo de proteger la puerta. Construyeron un santuario en esta tierra y celebraron el ritual de la soga. Debemos evitar el infortunio a toda costa. Ese es el deber de la familia Himuro. Vaya. A ver. Algo que llame tu atención por aquí, Miku. Nada. Tampoco. Venga. Pues salgamos por aquí. ¡Vaya! Cerrado. Por ahí no puedo continuar. Pues nada. Continuamos por aquí entonces. A ver, no me voy a acercar al espejo. No. A ver. Vale, el suelo se ha derrumbado. A ver esta puerta. Sí, por aquí. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Está mirando algo. Me he fijado que has girado la cabeza. Concretamente por aquí. Estás mirando algo. A ver. Sí, está mirando para allá. Vale, pero espérate un momento, a ver. ¿Aquí hay algo? ¿Cómo suele haber algo, no? Vamos a entrar aquí, a ver.
Vale, está mirando algo. ¿Qué estás mirando ahí abajo? Bien, piedra espiritual. Muy bien. Ahí hay algo, a ver. Agua sagrada, qué bien me viene esto. ¿Qué dice? Dentro de la momia hay sitio para insertar algo. ¿Deseas utilizar el pasador de pelo? Claro que sí. Escuché un ruido por la puerta. Muy bien. Y hay algo que estabas mirando tú. Es la puerta. Solo la puerta. Mira, hay una para guardar. Algo me dice que estamos muy cerquita al final, amigos. Muy cerquita. Bueno, por mi parte nada más. Aquí vamos a terminar el capítulo de hoy. Me queda mandaros un saludo. Agradeceros. Bueno, que os paséis a echar unos minutillos aquí viendo mis vídeos y siguiendo mis series. Como siempre digo, gracias por pasaros. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.